se fue para siempre. ¿Estás diciendo, Jovita? Que mi niña ya no va a volver. ¿De dónde sacas eso? ¿Por qué hablas con tanta seguridad? Faltan algunas cosas. Pero sobre todo... ¿Sobre todo qué? Falta la fotografía de su mamá. Señorita Evangelista, él fue para siempre. Ay, Cecilia, te vi en la capilla. Muchas gracias por haber venido a acompañarme en un momento tan importante para mí. Angélica, vine a quedarme. No te entiendo. Quiero ser religiosa. ¿Pero qué estás diciendo? Lo que hice, quiero quedarme en el convento. Cecilia, ¿pero estás loca? Lo que estás diciendo es una tontería. ¿Por qué? Pues porque esto no es para ti. Al contrario, Angélica. Este es en el único lugar donde podré encontrar un poco de paz y de tranquilidad. Cecilia, ¿qué pasó? ¿Qué cosa tan grave pasó que te hizo tomar esta decisión? Eso no importa. Desde hoy empieza una nueva vida para mí. Y nada de mi pasado tiene importancia. Mira, Cecilia, yo no sé lo que haya sucedido, pero grábate muy bien esto en la cabeza. Un convento no es un lugar para refugiarse y huir de los problemas. Bueno, ¿me vas a apoyar o no, Angélica? Por supuesto que no. No voy a ser cómplice de esta locura. Muy bien. Entonces voy a hablar con la Madre Superiora de una vez. ¡Espera, Cecilia! ¡Cecilia! ¿Dónde está mi sobrina? ¿Cómo que dónde está? Cecilia se fue de la casa y tú debes saber dónde está. ¿Se fue de la casa? No finjas, muchachito. Te conozco mejor de lo que crees. También sé las mañas de las que te vales para convencer a jovencitas como Cecilia para que hagan lo peor. Momento, por favor. Te juro por mi vida que no sé dónde está Cecilia. Y si no mal recuerdo, usted la vio después que yo. Así que la misma pregunta tendría que hacérsela yo a usted. Si algo le pasa a mi sobrina, si algo le ocurre, tú serás el único responsable. Entonces sí tendrás que pagarlo todo muy caro. ¿Y ingresar a esta comunidad? Sí, eso ya lo oí. Lo que quiero que me digas es por qué quieres hacerlo así tan repentinamente. Porque estoy convencida de que este es mi lugar. Normalmente las muchachas como tú se presentan acompañadas de su familia. ¿Dónde está tu tía? En este caso, ella debe dar su autorización. Bueno, hoy precisamente cumplo mi mayoría de edad. Así es que no necesito de la autorización de nadie. Tenga la seguridad, madre, de que sé muy bien lo que estoy haciendo. Te conozco desde niña, Cecilia. Y por más que pienso, no alcanzo a comprender qué es lo que te ha llevado a tomar esta decisión. Pero lo que sí puedo asegurarte es que este no es el lugar que te corresponde. Usted no puede rechazarme. Usted no puede cerrarme las puertas de este convento solo porque no entiende mis motivos. ¿Es cierto? No puedo hacerlo. Y no me va a quedar más remedio que aceptarte. Pero una cosa sí te digo. Para poder permanecer en este lugar, tendrás que demostrar que tu vocación es auténtica. Voy a llamar a la hermana Socorro para que te asigne una celda y te dé algunas indicaciones. Gracias, madre. Sí, es cierto. Y no me la encontraste. Le informo que desayunamos a las 6 de la mañana. La hora de la comida es a las 12 o a las 3 de la tarde, según sean sus actividades. Y la cena se sirve a las 6:30. La misa es a las 5 de la mañana y el rosario a las 5 de la tarde. Y las luces se apagan a las 9 de la noche. Perdona, hermana, pero no le escuché eso último. Le informo que desayunamos a las 6 de la mañana. La hora de la comida es a las 12 o a las 3 de la tarde. El rosario es a las 5 de la tarde. Y las luces
se apagan a las 9 de la noche. ¿Ahora sí puso atención? Sí, hermana, gracias. Las sábanas están en el entrepaño. Lamento mucho decirle que esa ropa que trae no le va a servir. Por lo pronto, póngase esto. Oiga, ¿y no voy a usar hábito como todas? Bueno, para eso todavía falta. Me llevo su maleta de una vez. No, un momento, por favor. Ahorita no. Bueno, pues, bienvenida. ¿Pero por qué aceptó que se quedara, madre? Porque yo no puedo cerrarle las puertas de este convento a nadie. Además, su ingreso no es definitivo. Cecilia tiene que demostrar que su vocación es auténtica para poder empezar su noviciado. Pero por supuesto que no tiene vocación. ¿Que no se da cuenta que está aquí porque quiere huir de sus problemas personales? Mire, hermana, yo no estoy de acuerdo con la decisión de esa muchacha, pero me extraña mucho que usted se oponga de esa manera. Si me opongo es porque conozco perfectamente bien a Cecilia, y yo sé que está tomando una decisión precipitada. Pues ya habrá tiempo de que se dé cuenta de su error. Por lo pronto, yo no puedo rechazarla. Entiéndalo. Además, la experiencia me ha enseñado que no debo prejuiciarme. Acuérdese de las dudas que yo tenía sobre su propia vocación. Ay, por favor, madre, mi caso fue muy distinto. Ya basta, hermana Angélica. En este convento todavía soy yo la máxima autoridad. Está bien, madre. Usted manda. Y ahora retírese, por favor. Sí, madre, con su permiso. Sofía, ¿de casualidad no has visto a Cecilia? Ay, mamá. Por si no te has dado cuenta, hace mucho que Cecilia y yo no nos frecuentamos. Ya lo sé. Pero tenía la esperanza de que tú supieras algo de ella. ¿La esperanza? Sí. Parece que Cecilia se fue de su casa. Ni Jovita ni su tía saben en dónde está. Como comprenderás...